A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber. Una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público, pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Bienvenidos al conversatorio La Ruta de las Vacunas. Este es un esfuerzo conjunto desde la Ciudad del Saber con la Corporación La Prensa y pretende convocar, y hemos convocado a distinguidísimos expertos en la materia para que compartan sus conocimientos y luego intercambien entre ellos alrededor de este tema hoy día tan importante y al mismo tiempo polémico para algunos sobre la importancia o no de las vacunas, viabilidad o no de las vacunas. Hoy nos honran un grupo de muy distinguidos expertos en la materia. En el orden, brevemente menciono el orden en que van a participar en la primera fase de este conversatorio, el doctor Eduardo Ortega, que es vicepresidente y director de Asuntos Médicos e Investigación y Desarrollo Clínico para América Latina de GlaxoSmithKline, área de vacunas. Creo que el doctor es ampliamente conocido, ha estado en los medios, igual que nuestra siguiente expositora, la doctora argentina Jin. La doctora Jin es la presidenta del Comité Nacional de Bioética. Además, honrosamente quiero decir que es miembro de nuestro comité consultivo de la Fundación Ciudad del Saber, donde siempre nos acompaña con sus luces. La doctora Digna Wong, otra integrante importante de la comunidad de la Ciudad del Saber, donde muchas de estas actividades o algunas se están desarrollando alrededor del tema del COVID-19. La doctora Digna Wong es la coordinadora general del Instituto de Investigaciones Científicos y Servicios de Alta Tecnología, INDICASAT. Específicamente dirige el Centro de Investigaciones Clínicas y de Medicina Translacional. Además, es miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19 Panamá. El doctor Juan Miguel Pascal, de una larga trayectoria científica en nuestro país, es el director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Y luego la licenciada Dilsa Lara es la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Como ven, tenemos un grupo extraordinario de expertos que van a conversar con nosotros, con todos los que están participando, alrededor del tema de las vacunas desde las diferentes dimensiones. Dicho esto, yo le paso la palabra al buen amigo y distinguido doctor Eduardo Ortega. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Creo que tú claramente mencionas la importancia que tienen las vacunas. La vacunación, diría yo, es la intervención en salud más exitosa y costo-efectiva jamás utilizada. Y yo quiero comenzar mi presentación presentándoles a ustedes las diferencias que existen entre las vacunas y las medicinas. Esto es muy importante. Las vacunas son preventivas, se utilizan en sujetos sanos. Normalmente se vacuna un gran número de personas.
Y un efecto único de las vacunas es que ellas actúan a nivel individual, aquella persona que recibe la vacuna, pero también actúan a nivel poblacional con la famosa protección de rebaño, en donde cuando se alcanza un número de personas vacunadas, ese grupo ofrece protección al resto de la población. Y un tema importante que creo que va en relación a lo que tú mencionabas, es que hay una alta expectativa de seguridad con las vacunas y una aceptación mínima de cualquier efecto secundario. Esto está directamente relacionado al hecho de que estamos vacunando personas sanas. Y la parte que a mí me ha tocado desarrollar es enfocarme en la parte preclínica. Esta diapositiva es importante porque les muestra un poco lo que es el desarrollo de las vacunas, y lo primero que uno nota es que es un proceso largo. Es un proceso que toma muchos años. Si ustedes se concentran en la parte azul de la diapositiva, que es lo que yo voy a tocar específicamente, estamos hablando de la fase preclínica. Y ustedes notan que hay un rango de tiempo que dice 5 a 15 años, y si uno lo compara con el rango de tiempo en el medio que representa el desarrollo clínico en seres humanos, uno nota que ese periodo de tiempo es similar. Así que toda esa parte inicial que se conoce como descubrimiento o investigación preclínica puede ser muy largo. Toma bastante tiempo y toma el mismo tiempo o más que el que tomaría la fase de investigación clínica en seres humanos. Y pues la fase final, al extremo derecho de la diapositiva, es lo que se conoce como post-autorización, y ese periodo de tiempo es indefinido, porque mientras las vacunas sean utilizadas a nivel mundial, uno tiene que continuar evaluando la seguridad de estas vacunas. ¿Cómo comienza uno esa fase de descubrimiento o esa fase de desarrollo preclínico? Bueno, primero tiene que identificar un patógeno. Y aquí yo les puse una lista de organismos que sería, yo diría, como los más buscados, pero son los organismos que son muy difíciles para desarrollar vacunas. Las vacunas más fáciles de desarrollar ya se desarrollaron. Las tecnologías han ido progresando y nos han dado herramientas muy novedosas que permiten que el día de hoy nosotros podamos avanzar mucho más rápidamente. Pero ustedes en esta diapositiva ven aquellos que nos han presentado retos significantes. Por ejemplo, está el virus de inmunodeficiencia humana, que fue descubierto hace aproximadamente 40 años y todavía no tenemos una vacuna disponible. Bueno, tuberculosis fue hace cientos de años, Robert Koch, en el siglo XIX, descubre este patógeno, y pues no tenemos el día de hoy una vacuna, yo diría que con una eficacia homogénea en todas partes del mundo. Así que por las razones que yo mencioné en la parte izquierda de la diapositiva, estos organismos representan diferentes retos. Entonces uno comienza identificando el problema, comienza identificando el patógeno o la enfermedad que este patógeno causa, y en el caso de la situación que estamos viviendo el día de hoy, pues es obvio que estamos frente a un organismo nuevo, un organismo que saltó las barreras de las especies y que al no tener nosotros una defensa inmune previa, pues estamos sometiendo a nuestro sistema inmune a condiciones que este sistema inmune no conocía previamente. Entonces, todo parte de identificar la enfermedad o identificar el patógeno. Una vez que uno tiene el patógeno de interés o la enfermedad de interés, uno está en el punto de partida, uno está en ese primer paso. Pero es importante que uno tiene que utilizar de alguna manera elementos importantes, y esto es que la necesidad médica, no solo la necesidad médica es importante cuando uno decide desarrollar una vacuna. Y ahí en la parte azul izquierda, en el cuadro, lo que le estoy mostrando es los aspectos que uno tiene que estudiar. Lógicamente la epidemiología es importante, la incidencia habla de nuevos casos en la población de la enfermedad. ¿Cuál es la población objetivo de esta vacuna? ¿Son niños recién nacidos? ¿Son mujeres embarazadas? ¿Es el adulto mayor o es el adolescente? La carga de enfermedad, ¿qué tan importante es la enfermedad? Hay enfermedades que son muy conocidas para la sociedad, pero hay algunas otras que si uno les menciona un agente patógeno, uno no lo reconoce y piensa que no es un problema de salud pública, pero realmente lo es. Y uno, por ejemplo, es el virus sincitial respiratorio, que es una causa importantísima de hospitalizaciones en el niño pequeño, por ejemplo, pero la sociedad no lo identifica como un problema y los sistemas de salud sí. Bueno, y eso lo lleva al tema de la percepción pública, ¿no? Uno tiene que educar a las personas porque aunque la sociedad no reconozca
a este patógeno como un problema, es un problema de salud pública y es un problema también desde el punto de vista de costos grave para la sociedad. Y entonces en la parte inferior, abajo, en el cuadrado verde, hay un componente crítico de poder desarrollar una vacuna y eso es la viabilidad científica y técnica. A veces no tenemos las condiciones adecuadas para desarrollar una vacuna y a pesar de que sea un problema importante, tenemos grandes dificultades para hacerlo. VIH, por ejemplo, es uno de esos problemas en donde el día de hoy no tenemos una plataforma adecuada para desarrollar una vacuna en contra de VIH. Y ahí vemos, por ejemplo, que uno tiene que entender el mecanismo de protección, cuál es la molécula, eso se conoce, ese es el antígeno, es cuál es la molécula que vamos a utilizar para desarrollar esa vacuna, qué tipo de respuesta inmune nuestro cuerpo produce. Hay que desarrollar técnicas de laboratorio que nos permitan saber si cuando uno utiliza ese antígeno estamos desarrollando la respuesta inmune adecuada. Y hay cosas importantes como tener un modelo animal, porque no todos los animales, los modelos animales nos permiten llegar a al punto en el cual creemos que esta vacuna puede funcionar. Cuando nosotros combinamos estas dos cosas, la necesidad médica y la factibilidad técnica, entonces es cuando uno puede iniciar la investigación científica y es lo que yo mencionaba como el punto de partida. Uno entonces, subsecuentemente, desarrolla lo que se conoce como el perfil de la vacuna que uno quiere desarrollar. Y todo comienza por seguridad, Jorge, ¿no? Si no existen vacunas si estas vacunas no son seguras. Y uno necesita tener lo que se llama un perfil de beneficio-riesgo altamente favorable. ¿Esto qué significa? Que haya el máximo beneficio posible y que haya un mínimo de riesgo o de eventos adversos que se pudieran producir en la población vacunada. Lógicamente buscamos una eficacia muy alta. El ideal para nosotros es que las vacunas tengan una eficacia lo más cercana al 100% posible. Eso a veces no es posible y uno tiene que aceptar que la eficacia va a ser probablemente contra infección o puede ser en contra de enfermedad. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la vacuna en contra de un virus que se conoce como rotavirus, que es una causa importante de diarrea en niños. Esa vacuna fue diseñada para evitar la enfermedad moderada o severa y evitar que el niño se hospitalice. Hay otras vacunas que tienen otro objetivo y ese es evitar la infección. Dosis, el número de dosis es crítico. Lógicamente quisiéramos utilizar el menor número de dosis posibles. Eso a veces no es lograble y hay vacunas que requieren darse 2 y 3 dosis y algunas hay que dar lo que se llama un refuerzo cada determinado tiempo, algunas cada 5 o cada 10 años, por ejemplo. La inmunogenicidad es un tema que siempre hablamos. ¿Qué significa la inmunogenicidad? Lógicamente, queremos estimular a nuestro sistema de defensa, a nuestro sistema inmune, para que produzca esa respuesta inmune adecuada, y en ese respecto nuestro sistema inmune tiene dos componentes importantes, ¿no? Uno que se conoce, el que se conoce como el sistema inmune adaptativo, una respuesta inmune humoral y una respuesta inmune celular. Y el otro tema es la duración. Lógicamente quisiéramos vacunar con el ciclo primario de vacunación y no tener que dar refuerzos durante mucho más tiempo, pero a veces eso va a depender del patógeno que estamos estudiando y del antígeno que estamos estudiando. Hay otras consideraciones, yo no me voy a detener en estas consideraciones, pero lógicamente la vía de administración es importante. Hoy tenemos pocas vacunas orales, la gran mayoría de las vacunas son intramusculares y hay algunas que son intradérmicas que se inoculan por debajo de la capa superficial de la piel. Quisiéramos en el futuro, y hay tecnologías nuevas que van a permitir poner una especie de curita con microagujas que uno no va a necesitar ahora utilizar una inyección y van a ser menos dolorosas, pero esas todavía están en fase de investigación. Para los programas de vacunación, almacenar la vacuna es importante. Si nosotros vamos a vacunar en Bocas del Toro, en Darién, o en algún lugar del país donde tengamos que transportar estas vacunas, no tener que congelarlas es importante, o no tener que mantenerlas en una temperatura de refrigeración es importante. Y en eso, hoy en día ya tenemos vacunas que uno puede tener a temperatura ambiente durante un tiempo adecuado. Y hay otros temas importantes, por ejemplo, el último que yo menciono ahí es el compromiso sociopolítico. Creo que la sociedad tiene que entender la necesidad de la vacunación. Afortunadamente en América Latina esto se considera un bien social, las familias vacunan, los médicos recomiendan las vacunaciones, los gobiernos también promueven la vacunación y tenemos organismos supranacionales como la Oficina Panamericana de la Salud que nos ayudan
con las políticas de vacunación y también a obtener vacunas a un costo adecuado. Una vez que uno tiene ese antígeno, entonces uno va en lo que se llama la evaluación preclínica. El investigador está en el laboratorio, está caracterizando esa molécula de interés, está seleccionando el antígeno y está estudiando esos mecanismos de protección inmune. Y ahí uno tiene que producir ese antígeno en el laboratorio en pequeñas cantidades, tiene que estudiar las características físicas, las características químicas, qué tan soluble es, qué concentraciones uno va a utilizar. Uno analiza diferentes animales de laboratorio, y esto es importante, uno tiene que estudiar por lo menos dos especies animales diferentes antes de que uno pueda progresar hacia el ser humano, y uno tiene que tener unas buenas pruebas de laboratorio que nos permitan evaluar esa respuesta inmune de las personas con las que uno va a investigar esto. Rápidamente, lo que les estoy presentando es una figura que les introduce lo que sería un microorganismo, y si ustedes miran la parte externa de este círculo, ven con diferentes colores lo que serían, lo que nosotros llamamos en investigación de vacuna, los antígenos o algunas moléculas dentro de esos antígenos que nosotros definimos como epítopes. Uno tiene que escoger, lógicamente, el antígeno adecuado. En el caso, por ejemplo, del germen con el cual nos estamos enfrentando, que es el coronavirus, se ha utilizado en la mayoría de los proyectos de investigación una molécula que se conoce como proteína S, que está en la parte externa de la superficie del virus y que este organismo utiliza para pegarse a las células y para invadir a las células. Estos círculos en la parte externa lo que les dicen es las características que estos antígenos deben de tener, tienen que ser conservados. ¿Esto qué significa? Bueno, queremos que estén la mayoría de los virus que causan enfermedad, porque si uno tiene virus diferentes como el de la influenza, que tenemos que producir una vacuna cada año, eso nos presenta un reto muy importante. Debe estimular una respuesta inmune adecuada y deben ser estables. O sea, cuando uno los purifica en el laboratorio y uno comienza a formular las vacunas candidatas, esa molécula tiene que mantener esa estructura adecuada para que nuestro sistema inmune lo vea y que cuando el virus se enfrente a nosotros, ahora nuestro sistema inmune lo reconozca y lo pueda bloquear o eliminar. No debe ser tóxico, esto es crítico de nuevo, ¿no? Volver al tema de la seguridad. Y debe ser expresado consistentemente en vivo. ¿Esto qué significa? Que cuando estos virus entran a nuestro cuerpo, esta molécula que estamos utilizando debe estar presente en esos virus que están invadiendo nuestro organismo. Y uno pasa entonces a lo que yo mencionaba, que es la evaluación preclínica. Entonces, uno tiene la fase de descubrimiento, la fase que el investigador analiza la molécula, formula la molécula, la caracteriza desde el punto de vista físico, la caracteriza desde el punto de vista químico, pero antes de ir al ser humano, uno tiene que evaluar lo que yo mencionaba, modelos animales. A veces no tenemos modelos animales adecuados y pues ningún modelo animal realmente es lo suficientemente cercano al humano, pero tenemos que escoger uno. Y uno utiliza especies pequeñas, por ejemplo, ratones o ratas, y uno utiliza también especies más cercanas a nosotros, como pueden ser los primates no humanos. Y ahí lo que uno hace es estudiar la toxicología. Uno analiza si esa molécula la inyectamos en animales, qué sucede en el lugar de la inyección, qué sucede también en este animal, si este animal presenta algún tipo de toxicidad a una dosis única o si este animal presenta algún efecto secundario cuando uno repite esas vacunaciones en el animal de laboratorio. Uno evalúa en animales si esto afecta de alguna manera la reproducción de ese animal o si tiene algún efecto de tóxico sobre aspectos que tienen que ver con el genoma o la genética de este animal, y uno de esa manera también va viendo la teratogenicidad. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el intervalo de dosis? ¿Cuáles son las dosis más o menos seguras que uno debería utilizar para ir en humano? Y una vez que tiene todos estos aspectos de descubrimiento, Jorge, entonces uno pasa a la fase clínica de investigación que va a tratar alguno de los otros expertos que han sido invitados el día de hoy. Pero yo regreso a la primera diapositiva que les presenté, y aquí nuevamente ustedes ven en esas flechas de diferente color lo que serían las fases de desarrollo clínico. Yo me he concentrado solamente en la parte azul, en lo que es el descubrimiento y la fase preclínica, y vuelvo a enfatizar que es un proceso que puede durar mucho tiempo, 5 a 15 años. Y en general, el promedio, Jorge, que toma desarrollar una vacuna
es aproximadamente 10 años, pero es altamente variable y posteriormente vamos a poder discutir por qué esto es altamente variable. Yo voy a parar aquí, Jorge, y espero haber podido introducir de manera adecuada esa fase de descubrimiento y esa fase clínica de investigación de vacunas. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que podemos claramente decir que has transmitido en pocos minutos, aunque te pasaste del tiempo, con la complejidad de un proceso de investigación y por qué parte de la discusión que se da muchas veces pareciera que la quiero la otra semana, dentro de 2 días. Dentro de 3 meses, eso es muy relativo por la complejidad y la importancia y los pasos fundamentales que has descrito de ubicación del patógeno, hacer todo garantizando seguridad. También un componente que como sociólogo me llamó la atención, el compromiso sociopolítico. Al final de todo, ¿verdad? Luego que se hayan cumplido con todas las medidas de seguridad, etc. Pero bueno, le pasamos entonces a la doctora Argentina Jin, que es la presidenta del Comité de Bioético Nacional, porque todos estos experimentos que todavía no llegamos a lo de los seres humanos, llegan a los seres humanos, y la doctora Argentina Jin seguro nos va a ampliar este tema. Y muchas gracias, doctora Ortega. Bienvenida a Argentina. Sí, muchas gracias, Jorge. Realmente para mí es un placer y además me siento distinguida en este grupo porque me ha permitido ver dentro de la ruta de las vacunas. Voy a presentarles en alguna forma la ruta de la aprobación bioética de los ensayos clínicos o de cualquier investigación que tenga que ver con seres humanos. He puesto en contexto que se trata de la investigación en situaciones de desastre y brotes de enfermedades porque hasta antes de la pandemia, las aprobaciones de los estudios de vacunas o de algún otro, de pruebas de medicamentos, o iban a comités de bioética acreditados. Pero en esta pandemia, el Comité Nacional de Bioética de la Investigación, antes de que se declarara la pandemia, había elaborado, de acuerdo a la pauta 20 de las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con seres humanos, que fue elaborado por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, conocida como CIONS, por sus siglas en inglés, había ya elaborado un procedimiento operativo para investigación en situaciones de desastres y brotes de enfermedades. Entonces, posterior a la declaración de la pandemia, el Ministerio de Salud emite la resolución 373 de 13 de abril de 2020, en donde, digamos, le da el respaldo legal al procedimiento y adicionalmente le confiere al Comité Nacional de Bioética de la Investigación la centralización de la aprobación ética de todas las investigaciones que tienen que ver con el COVID-19. Entonces, a partir de ese momento, el Comité Nacional, que aprobó este procedimiento para atender y dar respuesta para hacer la aprobación ética y dar respuesta, porque parte de la respuesta a una situación de desastre y brotes de enfermedades es hacer investigación. O sea, así como se tiene que atender en la problemática de los hospitales, la infraestructura, en la educación que se tiene que dar a la comunidad en estas situaciones de desastre y atender digamos, el caos que se pueda formar, también la investigación es parte de esa respuesta. Entonces, con este procedimiento acelerado que busca dar la aprobación ética en tiempos más cortos, pero sin que se pierda la legitimidad ética, y, o sea, no perdemos profundidad, se hace tan profundo, lo único que con procesos adaptados a los tiempos por la misma situación. Entonces, en esta ruta, digamos, de aprobación, esto inicia con la recepción y revisión de toda la documentación por parte de la Secretaría Técnica. En el caso de las vacunas
de medicamentos o de dispositivos médicos, como son proyectos de intervención más complejos, el Comité Nacional tiene, o sea, como hay, hay que evaluar el riesgo con más detenimiento, no son estudios académicos, sino estudios que requieren una revisión, digamos, más técnica diferente a un estudio académico. Entonces, se revisa que se cumpla con todos los documentos necesarios. Y esa revisión pasa por los currículos de las personas, la competencia que tenga el investigador. Afortunadamente, nosotros en Panamá tenemos un equipo bastante fuerte en investigación en vacunas, así que eso solamente se verifica, pero esto, en este momento y, la experiencia que hemos vivido con la aprobación ya de un proyecto de investigación con vacunas, no es problema. Entonces se ve además que tengan el equipo de investigación, tenga sus buenas prácticas clínicas vigentes, o sea, sus cursos de actualización en buenas prácticas clínicas. Se revisa que esté el protocolo, el consentimiento informado, o sea, toda una hoja de cotejo se verifica antes de que pase a ser revisado por los miembros del comité. Entonces, una vez la secretaria técnica verifica que se ha cumplido con todos esos requisitos, en 24 horas entre la secretaría técnica y la presidencia se asignan los revisores, como sigue aquí en la diapositiva, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar, de acuerdo con este procedimiento operativo y la resolución 373, en 24 horas asignamos los revisores. Cuando son protocolos de vacunas o de medicamentos, usualmente todos los revisores, todos los miembros hacen la revisión, pero hay asignados algunos. Ese orden de revisión va de acuerdo a un orden de rotación de los revisores y también de acuerdo a su expertise. En ese trayecto, si el comité considera que el tema es complejo o es muy novedoso y dentro del comité no hay la suficiente expertise, se consulta a expertos. Se llaman, usualmente podemos llamar a tres expertos, de manera que las anotaciones que puedan hacer ellos no sea una y una, digamos que fueran diferentes, sino que ver el consenso de tres expertos. Y también se hace coordinación con el programa ampliado de inmunización y farmacias y drogas, en el caso específico de las vacunas. Esta era una función que antes de la pandemia la asumía la Dirección General de Salud Pública en la Dirección General en la parte de regulación de investigación. Pero ahora, de acuerdo con este decreto, se hace, después que se recibe en el comité, se busca la opinión también y la coordinación más bien con el programa ampliado de inmunizaciones y con la Dirección de Farmacias y Drogas. A las 72 horas, el comité tiene que reunirse y se ven las observaciones que han hecho los revisores. En esa discusión del pleno, vuelve y se verifica la validez científica, la validez social y la legitimidad ética. ¿Qué quiere decir eso? Que se busca que tenga un protocolo sólido. Ya les dije que esto, en estos casos, con el equipo que se tiene en Panamá, usualmente es un ejercicio más bien, porque se tienen los estudios aleatorizados, ciegos, y con todas las reglas y la solidez del método, ¿no? La validez social, en este caso, está más la validez social se refiere a la pertinencia del estudio, bueno, está más que justificado en un caso de una pandemia, y luego viene la revisión de la legitimidad ética. En esa fase, los revisores ven, y también el pleno ve, qué antecedentes, lo que habló el doctor Ortega, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que se presentaron en la fase preclínica, ya sea en las líneas celulares o en los estudios con animales? Si es un estudio multicéntrico, ¿qué está haciendo el país donde está la industria farmacéutica que está haciendo la propuesta o donde están los estudios? Si es que ellos también tienen personas que están participando en estudios, porque hay antecedentes históricos donde en algunos casos
se probaban vacunas en países no desarrollados, mientras que en los países desarrollados no se hacía. Así que todo eso, el comité es muy celoso y lo verifica. Luego, entonces, después que se ven las publicaciones que haya en estas fases, entonces se hace ya la evaluación ética, digamos, de la columna vertebral de lo que se revisa en el proceso de consentimiento informado. El proceso de consentimiento informado es lo que nos garantiza que la persona va a participar libre y voluntariamente. Se mira minuciosamente en el proceso de consentimiento informado que haya una explicación clara, detallada del protocolo a los participantes, que el participante tenga plena libertad de escoger, que no haya coacción. Incluso nosotros vemos en los materiales cuál es el material que se va a utilizar para reclutar, que no haya el logo de una institución que pueda parecer que haya una coacción. O sea, que la decisión tiene que ser libre e informada. Que él debe saber qué riesgos representa su participación, qué beneficios tiene. Entonces, que tenga suficiente conocimiento y comprensión de los elementos para permitirle tomar esa decisión. Deben estar claros, entonces, los propósitos, los objetivos, los métodos, los riesgos, los beneficios, que se pueda retirar en el momento que él así lo desee. Entonces, todo esto se verifica, pero cuando les digo que se verifica prácticamente con lupa, para garantizar que las personas participan de acuerdo a su voluntad, que no hay coacción. Igualmente, se evalúa por el comité el seguro médico que debe haber. ¿Cuánto cubre ese seguro? ¿Qué representa? O sea, si hay algún efecto adverso y si es un efecto adverso que cubre más personas, esa póliza tiene representación en Panamá, se pregunta cómo se va a pagar en caso de que hubiese algún efecto adverso que lo ameritara y que fuera vinculado, ¿no?, a la vacuna. Entonces, el comité lo que busca es proteger los derechos humanos y la dignidad de los participantes. O sea que el principio de autonomía, que es fundamental e inviolable, se cumpla a cabalidad. Luego, que se da toda esta revisión en detalle, si en el proceso se amerita que el investigador principal se le consulten algunos, todo esto para contribuir a los tiempos, ¿no?, a reducir los tiempos de la revisión sin quitarle profundidad y exigencia ética, ¿no? Si se amerita, se le llama, le envían las observaciones al investigador. El investigador debe contestar a las interrogantes o a los cambios que les pide. Como decir, se preguntó, ¿y qué placebo van a usar? ¿Y por qué no usan este otro? Ellos entonces nos contestan en 48 horas. Si las respuestas son satisfactorias, entonces el comité emite la aprobación. Pero esto no termina allí. Después que se ha visto, se hace la aprobación, el investigador o el equipo de investigación está obligado a reportar cualquier evento adverso. Si es un efecto adverso grave, en 24 horas tiene que reportarlo al comité. El comité puede monitorear todo el proceso después de la aprobación. Y estamos, entonces, esto no termina hasta cuando se pasa a otra fase, ¿no? Durante toda esta ruta, digamos, de la aprobación, entonces se consolida, digamos así, la legitimidad ética. Y sin embargo, yo quería un poco aportar a esta ruta el celo que pueda tener el Comité Nacional de Bioética para la aprobación de estudios de vacuna en estas condiciones, en este contexto de la pandemia. Panamá tiene un equipo sólido que tiene más de 30 años de estar trabajando en vacunas. Y como ustedes vieron, el doctor Ortega menciona que los estudios tradicionalmente en las fases preclínicas 5 a 15 años, en las fases clínicas 5 a 15 años. Entonces,
Panamá, por su fortaleza, ha sido invitado a participar, porque si no tuviésemos esta experiencia y que nos da esa solidez de investigación en estos temas, no nos, las compañías farmacéuticas que invierten millones de dólares en esta actividad no se van a arriesgar a poner esto en manos de gente que... Entonces, ya eso es una distinción para el país. Sin embargo, en estas condiciones de pandemia, donde se ha presentado una especie de carrera de velocidad para ver quién llega primero con la vacuna, nosotros queremos hacer la revisión ética de manera que no se pierda la confianza ganada y que la ciencia no está por encima del derecho humano de los participantes. Que la ciencia esté con la ética de la mano. Con esto doy mi primera participación con relación a la ruta, digamos, de aprobación por el Comité Nacional de Bioética en condiciones de pandemia. Muchísimas gracias, doctora Argentina Yin. Quisiera destacar, habría tanto que decir, pero que tanto en la intervención del doctor Ortega como la doctora Yin, hay palabras que me parece que resumen la rigurosidad. Se pone por delante la seguridad del ser humano en todo el sentido. Ese es el detalle para el gran público que se informe que las vacunas, los medicamentos, etcétera, este Comité Bioético Nacional de Bioética, con la rigurosidad y que es la continuación de un proceso de investigación, del cual también nos habló el doctor Ortega en su primera fase. Y todo eso son términos prolongados porque ponen por delante la seguridad. Pero ahora vamos a dar un paso más adelante y vamos a hablar y a darle la palabra a la doctora Digna Wong, quien está al frente precisamente de los estudios preclínicos, los ensayos que se están haciendo o se van a hacer en Panamá en este momento y se han hecho en otros momentos. Doctora Digna, usted tiene la palabra. Sí, buenos días a todos. Igual muchas gracias por la invitación en este conversatorio en el cual estamos viendo la ruta de las vacunas. A mí me corresponde conversarles sobre las fases clínicas de investigación en vacunas, cómo se escogen candidatos para participar en estudios, qué hacemos, qué se necesita para poder realizar los ensayos, dar algunos ejemplos sobre los estudios que ya hemos desarrollado en Panamá, y les voy a hablar un poquito sobre las expectativas en Panamá por los estudios relacionados con vacunas COVID. Bien, como ya el doctor Ortega mencionó, la primera fase en la producción de una vacuna, en el desarrollo de una vacuna, que es un proceso largo y complejo y que en realidad puede tomar aproximadamente entre 10 a 15 años, inicia con los estudios preclínicos que, bueno, ya fueron ampliamente discutidos por el doctor Ortega. Una vez se obtienen estas moléculas o se han identificado estos antígenos sintéticos o en algunas ocasiones naturales y que ya se ha demostrado que pueden producir una respuesta inmunológica en animales, las compañías acuden a las entidades regulatorias en búsqueda de una aprobación para la generación de un IND, conocido por sus siglas en inglés, por New Investigational Drug. Entonces, estas organizaciones regulatorias, llámese FDA o la Agencia Europea de Medicamentos, hacen una evaluación de los estudios, de los resultados de los estudios preclínicos y se presenta también nuevos protocolos para iniciar las fases clínicas del estudio, de la vacuna. Entonces, ellos aprueban la ejecución de estudios clínicos. Los estudios clínicos se dividen en cuatro fases. Fase 1, fase 2, fase 3, de allí se da la licencia y se da entonces la fase 4.
La fase 1 de los estudios de investigación, bueno, vamos a verla. Son estudios en los cuales se ocupa un número de participantes pequeño. En realidad, en estos estudios lo que buscamos estudiar es la seguridad de una vacuna que ya se viene estudiando de fases preclínicas. Así que se incluyen un número reducido de participantes, generalmente menos de 100 participantes. Como les digo, se evalúa la seguridad y la tolerancia en estos estudios. Son estudios no ciegos o abiertos, se conoce lo que se está administrando a los participantes y deben desarrollarse en ambientes controlados. Con esto me refiero a que al ser estudios que se están desarrollando por primera vez en seres humanos, debe tener una instalación adecuada para poder medir en estos pacientes cualquier evento adverso serio que requiera ser manejado. Bueno. Bien, posteriormente a la fase 1 continúa la fase 2 de los estudios clínicos. En estos estudios se prueban distintas dosis por grupo, van de una dosis mínima que va a ir en aumento hasta obtener una respuesta esperada o una dosis máxima tolerada, ¿verdad? Nuevamente en estos estudios continuamos evaluando la seguridad de la vacuna, se mide reactogenicidad y se mide también inmunogenicidad. Con la reactogenicidad lo que nosotros deseamos ver son aquellos eventos adversos que pueden ser locales o sistémicos y que se van desarrollando en aquellas personas que participan en estos estudios y reciben la vacuna. Entre los eventos adversos, digamos que locales, que podemos encontrar al administrar una vacuna, está dolor en el sitio de la punción, podemos encontrar hinchazón, induración, que el área se ponga roja. También tenemos algunos eventos sistémicos, entre los cuales podemos mencionar la fiebre, mialgias, dolores de cabeza, náuseas en algunas ocasiones. Y también en estos estudios pues seguimos evaluando respuesta inmunológica. Son estudios en donde la población que va a participar ya tiene un número mayor, se incluyen entre 200 a 500 sujetos participando en estos estudios. Al final de esta fase, de la fase 2, nosotros podemos conocer una dosis adecuada para dar inicio entonces al desarrollo de los estudios fase 3, y también en estas fases nosotros podemos conocer las rutas de administración de estas vacunas, ya sean orales, pueden ser intramusculares o subdérmicas subcutáneas, como el doctor Ortega también lo mencionó anteriormente. La mayor parte de las vacunas que nosotros, los estudios que hemos participado, son intramusculares, de administración intramuscular. Seguida de la fase 2, viene la fase 3 de los estudios. En estos estudios ya vemos que la participación de los sujetos es mayor. Estamos hablando de estudios en donde incluimos miles de participantes, entre 10.000 a 40.000 participantes. Son estudios multicéntricos, con esto quiero decir que participan distintos países, con distintos centros en alguno de los países, ¿verdad? Y en estos se sigue evaluando seguridad, se sigue evaluando tolerancia, pero aquí entonces vemos eficacia, es el punto focal de estos estudios. Como ustedes hemos visto a lo largo de las tres primeras fases de los estudios, en todo momento se garantiza la seguridad en estos estudios. Entonces siempre evaluamos seguridad. Desde la fase preclínica se sigue viendo la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la fase 3 con énfasis en la eficacia. Y cómo nosotros también podemos probar esto. Vemos aspectos tales como que si la vacuna previene la enfermedad, o si la vacuna previene la infección por el patógeno, y también cuánto anticuerpo o cuál es la respuesta inmunitaria que se está desarrollando ante el patógeno que ocasiona la enfermedad. Bien, una vez los estudios han pasado por esta serie de fases, desde la fase 1, 2 y 3, y el estudio ha sido probado en miles de participantes, las compañías acuden nuevamente a las entidades regulatorias para obtener la licencia de estas vacunas. Entonces se puede producir una aprobación
para el uso de estas vacunas en situaciones de emergencia, y la licencia, que es cuando ya el medicamento o la vacuna se puede utilizar de manera masiva en la población. Y es entonces cuando ya tenemos la licencia que pasamos entonces a los estudios fase 4. En estos estudios seguimos evaluando seguridad, porque definitivamente ya se va a aplicar esta vacuna a un mayor número de voluntarios, la población es muchísimo mayor. Entonces, aquellos eventos que tal vez no se pudieron identificar en menor grupo de participantes, se ven en estos estudios. Muchas veces también encontramos que en estas fases, un medicamento o una vacuna puede tener también otras indicaciones, y lo podemos evidenciar en los estudios fase 4. Esta es más o menos una pirámide del tiempo que nos toma desde que empezamos con los estudios preclínicos hasta que llegamos a la aprobación o la licencia de una vacuna. Si se fijan, comenzamos con muchas moléculas en su fase preclínica, y conforme va avanzando el estudio, esto se va reduciendo, ¿verdad? Porque lo que queremos es obtener ese producto que va a generar la respuesta inmunológica deseada. Entonces, a medida que va transcurriendo las fases, se van quedando algunas moléculas rezagadas y hasta que podemos obtener entonces ya un producto final que tenga la respuesta deseada en los seres humanos. Bien, en cuanto al desarrollo de los estudios clínicos, ¿qué aspectos nosotros debemos considerar al momento de desear el desarrollo de uno de estos? Definitivamente lo primero, que lo mencionó la doctora Argentina allí, es la revisión y la aprobación por parte de las entidades regulatorias de nuestro país. En Panamá iniciamos la revisión ética de estos estudios antes debe ir a la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud. El MINSA tiene una plataforma que se llama REGESIS, y en esta plataforma nosotros metemos los datos del protocolo, consentimiento informado, y aquellos documentos que van a ser entregados a los participantes, así como el manual del investigador del estudio. En esta plataforma, el Ministerio de Salud nos facilita un número de registro con el cual el estudio queda identificado. De allí, nosotros entonces pasamos a la revisión de bioética por alguno de los comités certificados. En realidad, el Comité de Bioética Nacional ha certificado a otros comités, y tenemos aproximadamente entre 11 a 12 comités ya aprobados por el Comité Nacional de Bioética. En estos momentos, con los estudios en vacunas COVID, la revisión de los estudios está siendo exclusivamente realizada por el Comité Nacional de Bioética. Además de las aprobaciones regulatorias que debemos tener, si deseamos desarrollar un estudio de investigación, es necesario contar con un sitio de investigación, ya sea un centro de salud, un hospital, o un sitio de investigación privado que cuente con las facilidades requeridas para poder desarrollar ese protocolo. Nos tenemos que asegurar que estas instancias tengan consultorios equipados para poder hacer los exámenes físicos de los pacientes, la historia clínica, que cuenten con laboratorio, que haya una posibilidad de realizar exámenes de gabinete de ser necesarios, que tengan área para el almacenaje también de las vacunas, y también una parte para poder administrar las mismas. Muchos de estos estudios, sobre todo los estudios fase 2 y fase 3, que en su mayoría son estudios aleatorizados, ciegos, controlados con placebo, requieren de espacios particulares para la administración de las vacunas, porque hay que mantener el ciego del estudio. Entonces, se necesitan lugares aparte para poder hacer estas administraciones. También es importante que haya un adecuado mantenimiento de la cadena del frío con estas vacunas. Como se mencionó en algún momento, tenemos vacunas que se manejan de forma congelada, y la mayoría de las vacunas se manejan en temperaturas de 2 a 8 grados. Y este aspecto de la cadena del frío se debe mantener desde que la vacuna sale del país a donde ha sido manufacturada, producida, hasta el momento en que la vacuna es aplicada al participante del estudio. Además, es importante que nosotros contemos con equipos que estén calibrados para los estudios de investigación. Este es un aspecto muy importante, ¿verdad?
que todos los equipos tengan sus calibraciones actualizadas. Y algo también que es muy importante, por supuesto, es que el equipo que va a participar ejecutando los estudios de investigación sea un equipo idóneo, que tenga capacidad en el manejo de estos estudios, que conozca sobre las buenas prácticas clínicas, los principios de Alcoa, y que maneje perfectamente bien el protocolo que se ha diseñado para este estudio determinado en alguna vacuna. Para la inclusión de los voluntarios en los estudios de investigación, lo principal es la obtención del consentimiento informado. Como la profesora argentina mencionó, este debe darse de forma libre y voluntaria. El investigador principal, al incluir un voluntario en un estudio de investigación, tiene la responsabilidad de asegurarse que ese participante tenga toda la información necesaria para poder tomar una decisión si quiere o no quiere participar en el estudio. Entonces, en este momento, que aproximadamente nos toma 45 minutos a una hora la explicación del consentimiento informado, se le dice al voluntario qué se va a hacer en el estudio, cuántas visitas se le van a realizar, qué evaluaciones se van a hacer, cuáles son sus beneficios, qué riesgos tiene participar, entre algunas cosas. Bueno, la doctora argentina mencionó también buena cantidad de la información que incluye este consentimiento. Este documento de consentimiento informado se le puede proporcionar al voluntario. Él puede llevarse ese consentimiento a su casa, revisarlo, bueno, ya digamos más tranquilamente, compartirlo tal vez con su médico de cabecera o compartirlo con algún familiar para poder discutir la decisión si desea participar o no en el mismo. Una vez el consentimiento ha sido dado por ese voluntario, igual el participante puede retirarse del estudio en el momento que él lo considere, en cualquier momento que lo considere necesario. Lo óptimo para nosotros en los estudios es que todos los participantes comiencen y terminen el estudio. Y para que esto ocurra, el proceso de obtención de consentimiento es básico. Esto evita muchos retiros de los pacientes en los estudios, porque es el momento en donde el participante puede hacer todas sus consultas y debe quedar claro. Una vez se obtiene el consentimiento informado, continúa la evaluación de los criterios de inscripción. Dependiendo del diseño del estudio, los criterios de inclusión y de exclusión pueden ser diferentes, ¿verdad? Pero estos criterios tienen que cumplirse a cabalidad para poder que ese participante se incluya en el estudio. Debe cumplir todos los criterios de inclusión y el sujeto no debe presentar ningún criterio de exclusión para poder ser parte del estudio. Se evalúan también los antecedentes médicos del participante, si tiene algún tipo de alergias, se realizan exámenes físicos, de ser necesario se realizan algunas pruebas de laboratorio y se obtienen resultados para poder saber si ese paciente está en la capacidad de recibir una vacunación. Es importante también que sepamos que la mayoría de los estudios con vacunas incluyen sujetos sanos o sujetos que tengan algún tipo de morbilidad, llámese hipertensión, diabetes o dislipidemia, pero estas morbilidades deben estar controladas. Por lo general, incluimos, bueno, se incluyen tanto hombres como mujeres, pero las mujeres que participan, nosotros debemos asegurarnos que no estén embarazadas ni estén lactando. Y a las pacientes femeninas, uno de los criterios de todos los estudios con vacunas es que mantengan durante la ejecución del estudio un método anticonceptivo adecuado para evitar el embarazo. Algunos de los estudios que hemos realizado en Panamá, IndicaSat, bueno, aquí estoy resaltando algunos de estos. Vemos que hemos tenido estudios en vacunas para rotavirus, fase 3, cuya población fue pediátrica. También desarrollamos un estudio neumococo. Este estudio se realizó, inició en el 2006 y tomó aproximadamente 3 años. En este estudio, fase 3, cuya población es pediátrica, se incluyeron aproximadamente 7.000 participantes. También hemos desarrollado algunos estudios con vacunas para meningococo, papiloma virus humano, tanto en adolescentes como en población pediátrica, estudios de vacunas contra influenza en población pediátrica y en adultos,
Y tenemos también estudios de virus sincial respiratorio que han sido realizados en población pediátrica y actualmente tenemos uno en pacientes embarazadas. Estos ambos estudios son fase 2. Estas son algunas de las empresas farmacéuticas con las que hemos desarrollado estudios, la mayoría en vacunas y algunos otros con fármacos. Vemos que está MedImmune, Roche. Bueno, y aquí quería hablarles un poquito sobre la expectativa en vacunación, en vacunas para COVID-19. Como mencionó el profesor Arosemena, yo soy parte del consorcio de vacunas COVID-19 que está constituido por Sevaxin e Indicasat y tiene el aval de la Secretaría Nacional de Investigación. Este consorcio surge con la intención de captar todas aquellas iniciativas en vacunas y darle la posibilidad a la República de Panamá, a su población, de verse beneficiada con estas vacunas para COVID-19. Este consorcio está estructurado por un grupo científico que tiene investigadores, expertos en epidemiología, expertos en vacunas, tiene un grupo operativo en el cual tenemos incluido médicos, farmacéutas, coordinadores, enfermeras, y un grupo consultor. Obviamente está el Comité Nacional de Bioética, que es el que nos hace las evaluaciones de los estudios, el Instituto Conmemorativo Gorgas, la Caja del Seguro Social, la Dirección General de Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Ok, para que sepan un poco, la Organización Mundial de la Salud lanzó el desarrollo de un estudio de vacuna solidaridad y es allí en donde el consorcio surge porque ambos grupos, tanto Sevaxin como Indicasat, participan en esta convocatoria y son preseleccionados. Entonces se decide realizar el consorcio. Y nosotros hemos estado abordando distintas casas farmacéuticas para desarrollar estudios en vacunas. Entre estas está Pfizer, Sinovac, Novavax, Sanofi, Clover, CureVac, que es la casa farmacéutica la que actualmente el Comité de Bioética hizo la revisión de nuestro protocolo, un fase 2, para ver si podemos iniciar la próxima semana, esperamos que así sea. Como les decía, el estudio de CureVac, evaluado por el Comité de Bioética, y nuestros próximos estudios a desarrollar, bueno, tenemos un estudio fase 1, fase 2, cuyo borrador ya fue explicado al Comité Nacional de Bioética. En este estudio se van a incluir 240 sujetos. También tenemos otro estudio fase 3 de Clover, aquí van a estar participando tres sitios de investigación por ahora seleccionados, Indicasat, Sevaxin y el Gorgas. Este es un estudio que va a enrolar aproximadamente 5.000 participantes en Panamá. Aún no ha sido sometido, esperamos recibir próximamente la documentación de este estudio. Y bien, esa sería mi participación. Muchísimas gracias, doctora Lina Wong. Yo pienso que el público que está escuchando y que va a hacer preguntas debe tener para estos momentos un sentido de reconocimiento por la rigurosidad con que todo se va haciendo y la forma en que las piezas, desde la primera investigación, es una investigación continua que pasa por el Comité de Bioética, que pasa por la aplicación de prácticas clínicas, pero finalmente se llega a la aprobación, en este caso, por ejemplo, de alguna vacuna para atender un patógeno, y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, su expresión regional, entran en la escena. No es que esté fuera, siempre está presente. Pero le quisiera preguntar a la licenciada Lara, ¿cuándo y cómo se establece? ¿Cuáles son los procedimientos una vez que se han pasado todos estos filtros que hemos visto que son de extrema rigurosidad y con un enfoque sumamente serio y de respeto al ser humano? Licenciada Lara, usted tiene la palabra. Muchas gracias, profesor, y primero que nada agradecer a la ciudad el saber el habernos invitado a participar de este conversatorio que definitivamente es de mucho interés para toda la población y para la comunidad que día a día confía mucho en el programa ampliado de inmunizaciones. Definitivamente que la vacuna es todo un reto, todo un proceso muy meticuloso, muy riguroso, requiere, como lo comentó el profesor, el doctor Ortega, de mucho tiempo,
y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en esa mira de garantizar la seguridad y la inmunogenicidad de las vacunas, pues hace es muy rigurosa, y cuando todas estas vacunas, como usted nos ha preguntado, pasa por todos estos filtros y ya se ha, entonces va a la Organización Mundial de la Salud, donde tienen todo un grupo técnico establecido, científicos que hacen una revisión e incluso más meticulosa, y durante todo el proceso de la producción de la vacuna o de todas estas fases, definitivamente que todos los productores tienen que enviar unos informes, unos resúmenes a la Organización Mundial de la Salud, que se van evaluando todos estos, cómo va avanzando el proceso de producción o de elaboración de la vacuna. Entonces, allá en la Organización Mundial de la Salud, ya cuando se establece que ha pasado todos esos filtros, que la vacuna cumple con los criterios que produce o garantiza la seguridad en la población, se emite o se da una precalificación, o sea, que se garantiza que las vacunas están óptimas para ser aplicadas en la población. Que definitivamente, como comentó la doctora Digna, hay algunos biológicos que son aplicados de manera intramuscular y que producen algunos efectos adversos, algunos muy leves, como un enrojecimiento, una inflamación, que están incluidos dentro de esos estudios que por años ha realizado la empresa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud garantiza, a través de una precalificación rigurosa, de que esas vacunas que ya han sido probadas en todas estas fases clínicas estén óptimas para ser aplicadas y administradas a la población. Y ahí nosotros, digo nosotros como Organización Panamericana de la Salud, jugamos un rol también muy importante para la región de las Américas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es un agente de compra representa a todos los estados miembros de la región de las Américas. Es el fondo rotatorio es el que hace todos los enlaces y todas las negociaciones con los proveedores para garantizar que todos los países en vías de desarrollo, aquellos con muy bajo ingreso per cápita, tengan acceso a la vacunación. No solamente la vacuna de COVID, que estamos en un proceso muy largo y que hay todo un mecanismo a nivel global, el mecanismo COVA, para accesar a estas vacunas, pero el fondo rotatorio de un bloque está representando a los estados miembros, a los países de la región de las Américas, para asegurar el acceso a la vacunación, una vacunación segura, eficaz, tolerable, y que definitivamente pasemos de esa etapa de vacunación a una etapa de inmunización, que es lo que nosotros buscamos en estos momentos en nuestra población. Le doy la palabra, profesor. Muchas gracias, licenciada Lara. Para cerrar este primer ciclo de intervenciones de nuestros expertos, y le agradezco mucho, Lara, usted reitera nuevamente cuando habla de precalificación, etcétera, la rigurosidad. Para mí ese es el concepto que estoy viendo en todo este proceso de la ruta de las vacunas. Pero ¿quién más, Pascale, que representa la institución de veteranía en el sentido de una larga trayectoria que data más de un siglo ya de investigaciones, con todo el conocimiento y que forma parte de este sistema de salud que hemos estado viendo en el día de hoy, que yo creo que nos debe dar suma confianza a todos los panameños y los que nos acompañan en Panamá por todo lo que se hace y con toda la dedicación y enfoque científico y de gran compromiso con la sociedad. Doctor Pascale, te tiene la palabra. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este conversatorio y la verdad es que nos sentimos halagados que nos hayan invitado. Lo que quisiera es compartir con ustedes cómo la investigación puede participar en evaluar la eficacia de una vacuna que se está usando en el país en un momento dado. Y traemos dos ejemplos y cómo nos estamos preparando para cuando venga
la futura vacuna contra el SARS-CoV-2. El primer ejemplo data desde los 2016, 2017, cuando existía la duda de cambiar o no la vacuna de influenza que se estaba usando en Panamá. Normalmente Panamá usaba una vacuna trivalente de influenza que tiene dos cepas de influenza A y una cepa de influenza B. Normalmente circulan dos cepas de influenza B, que son las cepas Victoria y Yamagata, pero Panamá, la trivalente, solo tiene Victoria. Entonces el punto es, ¿vale la pena el cambio o no? Y esa es una decisión de país para ver si realmente lo que se estaba usando protegía o hay que hacer el cambio. Así que iniciamos un estudio desde 2011 hasta, evaluamos hasta 2016-17, para ver realmente qué era lo que estaba circulando. Y ustedes ven que sí se alterna influenza A, influenza B, y a veces circulan ambos en los diferentes años. Y aquí vemos qué linaje o qué cepa de influenza B circula en un momento dado. Y pueden ver que en unos años predominó la cepa Victoria, que es la que estaba en la vacuna trivalente, pero en otros circulaba la otra cepa, Yamagata, que no estaba en la vacuna trivalente, o sea, no estaba, usar la trivalente no protegía contra esta cepa circulante. Vimos, por ejemplo, analizamos los datos del 2015, 2016 y 2017 y vimos que, sobre todo en dos de ellos, había totalmente una desconexión entre, no había un match entre la cepa de influenza B circulante y la que estaba en la vacuna. O sea, realmente la vacuna trivalente no protegía contra influenza B en esos momentos. Y lo que vimos fue que realmente hubo un 100% de discordancia en esos dos años y que la recomendación era migrar a la vacuna tetravalente, y Panamá ya lo está haciendo. Fue uno de los países primeros en migrar a vacuna tetravalente. Y creo que eso se basó en datos científicos. Valió la pena, era necesario, y realmente usar la trivalente no protegía totalmente a la población. Otro ejemplo de donde hemos participado en qué hacíamos era para ver cómo el Gorgas podía ayudar. Fue en el 2019 donde surgió una duda generalizada en Sudamérica de si la vacuna que se usa en el Cono Sur, que también la usamos nosotros de influenza, realmente estaba funcionando o no. O sea, había dudas, ¿sirve o no sirve? Y en Panamá surgió la misma duda, así que el Ministerio de Salud nos pidió que por favor participáramos y viéramos qué era lo que estaba pasando. Por supuesto, lo primero que hicimos fue aislar las cepas de virus circulante en Panamá para ver si realmente habían cambios y si eran o no inhibidas o neutralizadas por anticuerpos inducidas hacia la cepa vacunal. Y aquí vemos que las cepas de Panamá sí eran inhibidas por anticuerpos inducidos contra la cepa vacunal. En ese sentido, la cepa estaba generando anticuerpos que estaban bloqueando el virus y anticuerpos que neutralizaban el virus. Así que esa fue el resultado a nivel de análisis de las proteínas del virus. Pero también queríamos ver si no habían cambios a nivel genómico, que también es posible que hayan cambios a nivel genómico y que no lo estamos viendo solo analizando cómo reacciona un anticuerpo contra la proteína. Y para eso utilizamos secuenciación de segunda generación y analizamos varias cepas del virus que estaba circulando. Pero nuestra sorpresa fue interesante porque esa idea de que no funcionaba la vacuna o de que algo estaba pasando con el virus, en el fondo tenía algo de razón. Encontramos un cambio en ese genoma del virus, una mutación llamada 171Y, que hacía que nuestro sistema inmune innato no pudiera controlar el virus inicialmente y bloqueaba la producción de interferón y de activación del sistema inmune innato. Así que este estudio, por un lado, demostramos que sí se generaban anticuerpos neutralizantes con la vacuna que se estaba usando en ese momento. Dos, que el virus tenía un nivel más agresivo y por lo tanto era de suma importancia que la gente se vacunara para poder potencializar el sistema inmune. Entonces, tal vez las conclusiones que
tuvo este estudio fue contrario a lo que tal vez esperaban algunos médicos. No te vacunes porque no te va a servir. Lo que resultó es que sí sirve, está neutralizando y es más agresiva. Así que te va a ir peor si no te vacunas. Así que esta es otra, o fue otra manera de aporte que, en el estudio de vacunas y el estudio genómico y molecular. Y ahora en cuanto a COVID, ¿qué estamos haciendo y preparándonos para cuando lleguen las vacunas? Por un lado, estamos fortaleciéndonos en el estudio genómico. ¿Por qué es importante el estudio genómico? Nos ayuda a entender el origen de un virus. Nos ayuda a entender cómo se transmiten los virus, cómo los conglomerados de virus se están diseminando en un momento dado. Se puede hacer reloj molecular para saber cuándo probablemente ese virus llegó a Panamá. Y ahora va a salir una publicación reciente del grupo del doctor Alexander Martínez que habla de ese reloj molecular y dice exactamente cuándo llegó este virus. Nos ayuda al diseño de vacunas. Una de las vacunas que estamos esperando resultados y son muy interesantes, las vacunas de RNA mensajero que tenemos actualmente, es algo sumamente novedoso. Las de DNA ya se usaban y las de vectores también, pero las de RNA es algo interesante que vamos a ver. Y nos ayuda por último a entender si ese virus se vuelve más patógeno, más agresivo o menos agresivo. Y en ese sentido voy a mostrarles ciertos datos que tenemos. Por ahora les puedo decir que el análisis genómico demostró que la mayoría de las introducciones, importaciones de virus aquí en Panamá vinieron 4 de Estados Unidos, 3 de Europa y una sola de China, porque Panamá cerró el aeropuerto muy tempranamente. O sea, realmente nos llegaron de Europa y Estados Unidos. Por otro lado, los análisis que hemos hecho es que tenemos un linaje muy panameñito, es como un linaje panameñito local, que es el A2PAN, y que lo digamos que si vemos eso en otro país es que lo llevó un panameño. Así que eso sirve también para hacer la trazabilidad del virus. ¿Y cuáles son las consecuencias de los cambios que uno puede tener a nivel del genoma viral? Y esto ya está ocurriendo. Por un lado, tenemos un cambio que se llama una mutación de D614G. Esa mutación hace el virus que tenga mayor capacidad de infectar células. Por suerte, en Panamá solo lo tenemos en el 20% de los diferentes cepas circulantes, pero esa mutación incrementa la capacidad de infectividad y ya la hemos detectado. Por otro lado, ya se han detectado algunas variantes o mutaciones que permiten a los virus evadir la neutralización. Por suerte, no hemos encontrado en Panamá, sí se ha encontrado en otros países, esos cambios virales que evaden la respuesta de neutralización viral. Y la otra buena noticia es que recientemente se describió una mutación, una deleción en un área del virus de 300, el área del upper limit frame 8, en la posición 382, que atenúa el virus. O sea que ojalá salga más de este tipo de mutaciones que cambien el virus y lo vuelvan más resistente. Así que ya para terminar, los estudios de variabilidad de virus nos ayudan en la evaluación de la efectividad de una vacuna determinada. ¿Qué está pasando? ¿Si está cambiando el virus circulante y si la vacuna es efectiva o no? Nos ayuda a ver si el virus se vuelve más virulento o más infectivo o por el contrario. Hay mutaciones que lo están atenuando y esa sería una buena noticia, como pasa con muchos de los coronavirus a través del tiempo. Y por último, nos ayuda a determinar si ya hay mutaciones o cambios que permitan al virus evadir la respuesta inmune. Y en ese sentido es importante porque nos va a decir, ¿sabes qué? La efectividad de la vacuna está disminuyendo. Está disminuyendo porque tal vez la cepa circulante que tenemos en este momento dado ya tiene cambios en su superficie y que que impiden o no promueven la producción de anticuerpos que van a ser neutralizantes. Así que eso es en general cómo, tal vez con 3 ejemplos, cómo la parte de ciencia o la investigación científica también acompaña a las vacunas, acompaña a entender más de lo que está pasando en la vacuna y a entender más el microorganismo que tenemos, con el que tenemos que lidiar.
Así que muchas gracias. Si tiene, profesor, algún comentario, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Pascale. Podemos ver cómo el Gorgas, que por más de 100 años ha venido haciendo investigación, está al día en lo último de cómo va progresando y cómo va variando y se va atenuando o fortaleciendo el virus en este caso, igual que en todos los estudios que usted mencionó. Pero eso me lleva a una segunda fase en que voy a invitar a todos los expertos, porque en la comunidad, no solo panameña, hay países muy fuertes del norte que, donde, bueno, hay algunos que ni siquiera reconocen que existe el virus. Esas son las posiciones más extremas que dicen, no, es que no hay tal cosa, es una creación de los medios, etcétera, hay de todo. Pero también hay un temor en nuestra población sobre las vacunas, ¿me la pongo, no la pongo, qué riesgo tengo? Entonces yo quisiera abrir a todos los expertos aquí presentes, y perdonen que el que está moderando es un sociólogo, yo me siento con profundo respeto hacia ustedes y el trabajo extraordinario que hacen. Pero quisiera transmitir un poco la inquietud, porque varias personas contemporáneas y más jóvenes me han dicho, bueno, cuando venga la vacuna, yo espero que después de haber escuchado todo esto, tengan muchos elementos que les dé seguridad, nos dé seguridad a todos, que cuando se tomen las decisiones y los organismos internacionales digan esto está bien, vayamos con confianza cuando llegue el momento, ¿verdad? Cuando sea el momento, que se han cumplido todos los pasos. Entonces, tenemos en el programa previsto 5 minutos y debo decirles que los tiempos se han ido balanceando. Unos pasaron, otros menos, pero estamos dentro del horario previsto global. Yo creo que una de las preocupaciones que existe es que se está haciendo demasiado rápido. Usamos las dos primeras discusiones del día de hoy. Hemos mencionado repetidamente que esto toma años, pero hay razones por las cuales esto se ha hecho demasiado rápido o muy rápido. Y yo quisiera reasegurarle a la población que no se están tomando atajos y no se están cortando las esquinas para tener la vacuna. Lógicamente estamos en una situación pandémica y 31 millones de personas que han sufrido esta enfermedad, que sepamos, porque puede haber un número mucho más grande de infectados que no hemos detectado y hay cerca de 1 millón de muertes y no sabemos quiénes son los que van a fallecer. Yo puedo enumerar probablemente algunas razones por las cuales esto está caminando tan rápido. Y una lógicamente es que coronavirus debuta en el mundo en el año 2002 y SARS-CoV-1 permite que algunos investigadores desarrollen vacunas candidatas. El virus desaparece de la faz de la Tierra, pero en el 2012 tenemos MERS, que es parecido a SARS-CoV-1, y otro grupo de investigadores inicia nuevamente el desarrollo de vacunas. No se desarrollan demasiados casos, pero sí había bastantes vacunas candidatas y algunas en tecnologías muy novedosas, como tú mencionabas, Juan Miguel, RNA mensajero, vectores de adenovirus, y esto permite que en el 2019, finales del año pasado, principios de este año, cuando se proclama la pandemia, estos investigadores puedan recuperar algunas de esas vacunas candidatas comienzan sin la necesidad de gatear ni caminar, sino corriendo, porque las tecnologías lo permitían. Esa es una razón. La segunda razón era que, como yo mencionaba al principio de mi plática, las vacunas fáciles ya habían sido desarrolladas. Estábamos enfrentándonos a vacunas mucho más difíciles, la vacuna de VIH, la vacuna de malaria, la vacuna contra tuberculosis, y eso hace que nuevas tecnologías estaban siendo desarrolladas para poder enfrentar estos retos de patógenos mucho más complejos, con una tasa de mutación más frecuentes, organismos multicelulares como son los parásitos, por ejemplo. Entonces, las tecnologías estaban ahí, ya teníamos algunas vacunas candidatas. Otra razón es la gran inversión económica que se ha inyectado en estos programas de investigación. Los Estados Unidos solo han invertido más de 10 mil millones de dólares en estos programas de vacunación.
pero además hay más de 300 vacunas en proceso de investigación en alguna de las fases que ya hemos mencionado el día de hoy. Entonces, en lugar de que una compañía tome una vacuna y la comience a caracterizar y pase por cada uno de estos pasos con una alta posibilidad de fracaso, estamos viendo que hay 300 vacunas en algunas de estas fases de investigación. Así que eso también hace que nosotros podamos acelerar ese desarrollo de vacunas de alguna manera importante. Estas son razones por las cuales, en lugar de décadas, hoy nosotros nos estamos enfrentando a que probablemente 12 o 18 meses vayan a permitir por lo menos tener una vacuna para grupos prioritarios de la población. No para toda la población, porque todavía no tenemos datos en niños, no tenemos datos en mujeres embarazadas, pero sí tenemos vacunas con diferentes plataformas tecnológicas, que es otra cosa importante. Hace siglos se comenzaron con vacunas atenuadas o inactivadas. Hoy tenemos vacunas proteicas adyuvantadas. Hoy tenemos vacunas con vectores virales que se replican o no se replican. Hoy tenemos vacunas candidatas con ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Y esas plataformas también nos permiten a nosotros explorar diferentes avenidas para saber cuál es la mejor vacuna. Entonces, yo les doy, el optimismo y el refuerzo positivo de que estos elementos que les acabo de mencionar es lo que nos ha hecho a nosotros caminar a una velocidad más rápida y que permita que tengamos una vacuna para confrontar este virus. Creo que muchos han dicho que solo la ciencia y la tecnología nos saca de esta crisis. Yo soy un firme convencido que es el caso, que es la ciencia la que nos va a permitir tener una vacuna candidata segura y eficaz, muy probablemente, si no para finales de este año, para principios del próximo año, Juan Miguel. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que una de las cosas que tal vez hay que también reforzar es que no se están evadiendo los controles o los sistemas regulatorios de control. Ese es un punto importante, porque la gente dice, lo que está pasando es que no se están evaluando eventos adversos. Yo creo que todo lo contrario. Ya se demostró con casos recientes. O sea, se va rápido, pero no por eso se olvida un aspecto importante que es seguridad. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que hay que decir, que también la comunidad científica está pendiente de estas vacunas y quiere vacunas seguras y eficaces. Sí, me gustaría aportar. En eso que ha comentado el doctor Ortega y el doctor Pascal, definitivamente para que la población esté segura, en estos momentos no hay disponible una vacuna. Como lo comentó el doctor, hay muchas vacunas en fase preclínica, en fase 1, 2, 3, pero al momento no hay ninguna vacuna que esté, digamos, disponible para la población. Y como Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, que yo represento la parte de inmunizaciones, les puedo asegurar a la población que definitivamente no se va a dar la autorización a una vacuna que no cumpla con todos estos requisitos, con estos criterios, que esté totalmente segura para la población. Como se comentó, sí, hay una necesidad de querer tener una vacuna para ver cómo nosotros podemos detener todo esto que no solamente ha afectado la parte sanitaria, sino económica, social y todo lo demás. Pero la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, no va a autorizar o no se va a estar disponible una vacuna que no cumpla con todos los requisitos. Y definitivamente que hay un grande reto, hay toda una carrera por la producción, otro más va a ver cuándo la tenemos disponible, como dice el doctor Ortega, quizás a finales de año, el próximo año, pero más allá de todo eso, creo que lo más importante es cuando ya la vacuna se pueda administrar y todos podamos verificar, evaluar, darnos cuenta del impacto de esa vacunación. Y en la parte del programa de vacunación y del país, por ejemplo, se está trabajando mucho con el país en lo de la vigilancia de las ESADI, que son los eventos adversos atribuibles a vacunas, no solamente para el COVID, sino para muchas otras, para todas las vacunas, y se está haciendo mucho énfasis en las próximas vacunas, en la que esté disponible y que cumpla con todos los criterios, puesto que va a ser una vacuna nueva, no la conocemos, y se pueden presentar algunos eventos
que definitivamente hay que ser muy, muy meticulosos y vigilarlo muy de la mano. Así que para la población, nosotros queremos reforzar esa confianza que siempre ha tenido en el programa de inmunizaciones del país, de que no se va a aplicar una vacuna que no sea con esa rigurosidad y que cumpla con todos los criterios que establecidos tanto por la parte científica, por la organización y por todos aquellos organismos que están anuentes a la vacunación. Gracias. Muchas gracias. Jorge, no sé si la doctora Wong o la doctora Yin quisieran... No, yo totalmente alineada. O sea, el papel del comité es estar vigilante que se cumpla, pero no tengo duda de que se va a cumplir porque estamos trabajando en un equipo, pero a nosotros nos toca ser siempre como casi fiscalizadores, pero en el buen sentido, para garantizar precisamente perder nunca la sociedad no pierda la acreditación social que ya tienen las vacunas. Nosotros estamos convencidos de que esa es la ruta. Y que eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Doctora Digna. Lo que yo quiero agregar es que, bueno, esta es una necesidad a nivel mundial y aquí está involucrado muchas partes, muchos científicos, muchas autoridades regulatorias, distintas universidades, productores de vacunas, y en realidad es el trabajo conjunto de todos. La población se tiene que sentir segura de que cuando salga esa vacuna esperada por todos nosotros, va a ser la vacuna más eficaz y más segura para la población. De eso es lo que se trata. El grupo está trabajando, los países están trabajando, los científicos, los comités de bioética, todos están trabajando de la mano para darle esa seguridad a la población de que va a sacarse una vacuna que sea efectiva y segura para la población. Muy bien. Si no hay ninguna otra intervención, yo quisiera, por supuesto, agradecerles enormemente a todos los expertos que nos han acompañado, agradecer a Corporación La Prensa por la difusión de un tema tan importante que atañe a toda nuestra sociedad y al mundo entero. Yo quisiera terminar con una nota personal de mucho optimismo, a sabiendas que estamos ante un mal enorme que está afectando al mundo entero, pero por la confianza que ustedes nos han transmitido en todo el proceso y la rigurosidad y seguridad puesta por delante como factor de trabajo que enmarca todo. Yo pienso que esta pandemia ha traído grandes calamidades que no han terminado, pero también nos ha acercado más como seres humanos y es una oportunidad, así como muta el virus, como nos dice el doctor Pascal, que mutemos nosotros también, que como sociedad procuremos crear condiciones, ¿no?, de salud, sociales, de educación, que hagan de nuestra sociedad algo mucho más participativo a lo interno del país y en el consorcio de naciones. Y la pandemia que no pase sin traer cosas y resultados muy positivos de solidaridad, de confianza en la ciencia. Yo creo que el despliegue que ustedes han hecho en el día de hoy nos llena de confianza, palabra compartida por todos aquí, en lo que es capaz la ciencia para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, de todos, no solo los que estamos en los grupos de mayor riesgo, sino de todos, de esos bebés que están naciendo en medio de la pandemia, para caminar hacia una sociedad cada vez más saludable, educada, democrática, sostenible y con igualdad de oportunidades que está lejos de serlo todavía nuestra sociedad. Yo les agradezco infinitamente y de parte de la Corporación La Prensa y de la Fundación Ciudad del Saber, les agradezco una vez más a todos los que han participado, a expertos de tan alto nivel, por su tiempo, su sabiduría y su paciencia con un moderador que como sociólogo puede aportar otros elementos, pero poco en la parte más científica, pero quedo con una profunda convicción de que estamos en las mejores manos.
Muchísimas gracias a todos ustedes.